Hola, ¿qué tal? Llegamos ya al jueves 17 de mayo. Es un gusto que nos acompañe en una nueva transmisión del Facebook Live de la prensa gráfica. Esto es Noticias LPG. Este día se reportaron disturbios en el centro de Santa Tecla, ya que desalojaron a unos vendedores ambulantes. Quédese con nosotros para conocer esta y otras informaciones. Comenzamos con las noticias. Los responsables de la muerte del hijo del comediante salvadoreño Aniceto Porci Soca fueron condenados este jueves a 30 años de prisión. Kevin Armando Rivera, de 22 años, y Ricardo Isaías Fuentes, de 24, fueron condenados este jueves a 30 años de prisión cada uno por el asesinato de Carlos David Álvarez Rivera, ocurrido el pasado 13 de abril del año 2015. Álvarez fue asesinado al interior de un bus de la ruta 101D al final de la calle Juan Pablo II, cuando fue asaltado por Rivera y por Fuentes. El hijo del comediante fue atacado con un arma de fuego, a pesar de haber entregado el celular que los asaltantes le pidieron. En diciembre del año pasado, ambos fueron absueltos por el Tribunal Quinto de Sentencia, pero esa resolución fue apelada por la Fiscalía General de la República y la Cámara Segunda de lo Penal ordenó repetir el juicio. Nos movemos al ámbito internacional. Un cineasta guatemalteco perdió la vida en Nicaragua después de que le cayera un árbol de metal. El cineasta guatemalteco Eduardo Spigler falleció la noche del miércoles en Managua, Nicaragua, en un accidente durante una protesta ocurrida en el país centroamericano. Reunidos en el centro moderno de Managua, centenares de personas utilizaron una máquina de soldar para quemar los tornillos, una sierra metálica de mano y cuerdas gruesas para echar abajo la estructura. En esos momentos de euforia, en los que la gente estaba centrada en grabar el momento histórico, Spigler murió al quedar abajo del esqueleto metálico de entre 15 a 20 metros de altura. Y en Hawái, el volcán Kilauea ha vuelto a encender las alarmas, ya que registró una nueva erupción explosiva. Después de entrar en erupción el pasado 3 de mayo, el Kilauea sigue generando preocupación en Hawái. Una nueva erupción explosiva se registró este jueves y se espera que la columna de ceniza resultante cubra el área circundante, por lo que se aconsejó a los habitantes de la zona que busquen refugio. Según un comunicado del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, la caída de ceniza terminaría unas 6 horas después de la erupción. Regresamos a El Salvador. Este jueves se vivieron momentos de angustia en el centro de Santa Tecla después de que varios vendedores ambulantes fueran desalojados por elementos del Cuerpo de Agentes Municipales. Después de haber cerrado varias calles principales de la ciudad, los vendedores se mantuvieron concentrados en los alrededores del Parque Daniel Hernández. Los comerciantes protestaron por el desalojo de 215 puestos realizado la madrugada de este jueves. Algunos de los puestos desalojados no solo ocupaban el espacio de las aceras, sino también se habían tomado carriles completos de algunas calles. Los manifestantes atacaron a los agentes del CAM con piedras, palos y hondillas, y los agentes respondieron los ataques. Los vendedores aseguraron que seguirán concentrados hasta que la alcaldía de Santa Tecla les brinde opciones favorables a sus necesidades de comercialización. De esta manera ponemos punto y final al boletín de noticias LPG correspondiente a este jueves. Quiero invitarlo para que se siga informando a través de las plataformas digitales y a través del www.laprensagráfica.com. Hasta la próxima.